Vamos con una rutina de movilidad regenerativa que podéis poner en práctica este fin de semana para recuperar de la carga de entrenamiento de toda la semana, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios que involucren tanto tren superior como tren inferior. Quiero que empecéis con un poquito de movilidad de la zona dorsal y de los hombros, simplemente llevando la cadera hacia los talones y bajando los hombros hacia el suelo. Aquí podemos tirar el aire y cuando inspiro, entro ahí. Y cuando subo, inspiro, ¿de acuerdo? Vuelvo a bajar. Tiro el aire. Simplemente vais a utilizar una silla, ¿vale? Un banquito o cualquier cosa que os permita tener los brazos elevados. Que os propongo hacer 10 repeticiones, aguantando aquí el puntito de máximo estiramiento. Yo no las voy a hacer para que no se alargue demasiado el vídeo, pero aguantando el puntito de estiramiento entre 3 y 5 segundos, ¿vale? Una vez ya le hemos dado un poquito de movilidad al hombro, integramos el tren inferior con un downward dog o una flexión de yoga. Este ejercicio tiene un montón de nombres. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer también esa flexión de hombro, pero elevando la cadera y llevando los talones al suelo y el glúteo hacia el cielo. Inspiro aquí y tiro aire. Igual, subo, aguanto 3, 5 segundos y repetimos. De aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar a un trabajo de rotación torácica, ¿de acuerdo? Simplemente adelantamos una pierna y hacemos una apertura abriendo hacia el cielo. Podemos hacerlo cambiando de pierna o todo el rato el mismo lado, ¿de acuerdo? Vamos a acabar con un poquito de movilidad de tobillo. Simplemente fijamos bien la tibia, la llevamos hacia adelante y un poquito hacia rotación interna y hacia atrás. Esto os recomiendo que lo hagáis descalzo, ¿vale? Y vamos la tibia hacia adelante y un poquito hacia el centro para movilizar la articulación del tobillo. Muy importante aquí no levantar el talón igual. 10 repeticiones, aguantando ahí de 3 a 5 segundos. Y para finalizar, vamos a incidir un poquito en la zona del cuádriceps, llevando una pierna hacia adelante y otra hacia atrás. Hacemos una retroversión de la pelvis, que acordaos que es hundir un poquito los abdominales y contraer un poquito el glúteo. Y aquí, levantando el brazo del mismo lado, me dejo ver un poquito hacia adelante, tirando el aire para que se estire toda la zona del cuádriceps, haciendo igual 10 repeticiones. Aguantamos aquí de 3 a 5 segundos y volvemos atrás, 10 repeticiones por cada pierna, ¿de acuerdo? Bueno, ponedlo en práctica y me contéis qué tal. Que paséis muy buen fin de semana.